que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía, al encuentro con el Señor. Hoy queremos elevar nuestra plegaria de oración y de agradecimiento a Dios, nuestro Padre, por nuestro sacerdote y amigo, el Padre Higinio Javier, que celebra un año más de vida. Gracias, Señor Jesús, porque te has manifestado en su calidad de pastor y su preocupación de guía. Empecemos esta celebración con júbilo y alegría. Antes de acercarnos a estos sagrados misterios de nuestra fe, en un momento de silencio, ante la misericordia, reconocemos nuestras faltas. Pedimos a Dios que perdone los pecados que hemos cometido. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor Todopoderoso, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Podemos sentarnos.
En el pasaje tomado del primer libro de Samuel, nos narra cómo Samuel había sido un juez y profeta congruente, que había servido a Dios y a su pueblo en consonancia con el espíritu de la alianza. Como el carisma no se hereda, sus hijos no lograron reproducir la sabiduría y el buen gobierno de su padre. En esas circunstancias, el pueblo se entusiasmó con la idea de elegirse un rey. Samuel les advirtió sobre el enorme desequilibrio entre los ilimitados derechos del rey y sus escasos deberes, mostrándoles que la monarquía sería un remedio que resultaría peor que la enfermedad, falta de liderazgo y debilidad en defensa de sus fronteras, produciendo relaciones prácticamente de esclavitud. Escuchemos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: mira tú, ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechaza, sino a mí, porque no me quieren por él. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey y las palabras del Señor, y dijo: vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en las caballerías de él y los hará correr. Delante de su propio carro, algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas, olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se los dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes, ministros, se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamará al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: no importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo: hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar. Todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Lord.
de Israel es nuestro Rey. Tendríamos que
llamarnos verdaderamente amigos de aquel hombre, que supera lo que resulta muy difícil de superar. Cuatro personajes que están ahí de manera silenciosa y que cumplen hasta donde les corresponde. Si es posible para el paralítico acercarse a Jesús, ellos toman la firme determinación de superar aquello y por el techo, lo vamos a escuchar, hacen un boquete y por ahí dejan al paralítico delante de Jesús y se retira. ¿Qué enseñanza tan ad hoc? ¿Qué enseñanza tan hermosa para nosotros hoy en este día? Porque inevitablemente nos hace pensar en los varios temas que propone San Marcos, en uno que es fundamental, el tema de la amistad. Porque hoy en día es muy contrastante lo que nos propone el Evangelio a lo que vivimos. Hoy en día, ¿quién es un amigo? Pues habría muchas opiniones. Amigo es el que me aprueba todo. Amigo es el que no me corrige. Amigo es el que permite que yo haga cualquier cosa. Contrastante con lo que nos propone el Evangelio. A veces se confunde la amistad con ser cómplices. Y eso no es lo que nos enseña hoy el Evangelio. ¿Qué papel tan importante juegan estos personajes al acercar al paralítico a Jesús? Y ahí nosotros podríamos preguntarnos, ¿a cuántos hemos acercado a Jesús? Para que luego Jesús haga lo que a él le corresponde y solamente a él. Aquellos cuatro personajes sabían que ellos no lo podían curar. Y cuando cumplen su tarea, se retiran. Aquí está, delante del maestro, aquí está el paralítico. Nosotros ya cumplimos, nos retiramos para que Jesús haga su obra. Son enseñanzas fundamentales, creo, para nuestra vida, para nuestra vida diaria. Y hoy podríamos preguntarnos si somos de esos buenos amigos o somos simplemente cómplices. Y podemos hacernos esa pregunta ante el amigo con mayúscula que se llama Jesús. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico:
tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a mi casa. Pues para qué ser, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Y sobre todo
entregar al servicio de los demás en esta parroquia que el Señor le ha concedido. Hay personas que son estrellas y hay personas que son cometas. Los cometas pasan, apenas son recordados en la fecha que pasa y vuelven. Las estrellas permanecen. Al mirar los cometas, es bueno no sentirnos como ellos, ni desear el agarrarnos de su estrella. Al mirar los cometas, es bueno sentirse estrella. Hay mucha gente, cometa, pasa por nuestra vida apenas por momentos. Ser cometa no es ser amigo, es ser compañero por unos instantes. Pasar por la vida sin iluminar y sin dar calor. Viven y pasan por el otro sin hacer presencia, sin existir. Brillan apenas por instantes en los escenarios de la vida. Con la misma rapidez que aparecen, desaparecen. La soledad es el resultado de una vida cometa. Lo importante es ser estrella. Hacer sentir nuestra presencia, ser luz, calor y vida. Los amigos son estrellas. Los años pueden pasar, surgir distancias, pero quedan sus marcas. Nadie permanece, todos pasan. Nosotros también pasamos por los otros. Es necesario crear un mundo de estrellas, poder contar con ellas todos los días. Así son los amigos, estrellas en nuestras vidas. Se pueden contar con ellos, y ellos no se refugian en los momentos de tensión. Luz en los momentos oscuros, pan en los momentos de debilidad, seguridad en los momentos de desánimo. Es bueno sentirse que hemos sido luz para muchos amigos y que ellos nos iluminan a su vez. Es bueno sentir que hemos sido calor para muchos corazones y que esos corazones nos arropan cuando las dificultades nos acechan. Con la goma de borrar de su lápiz, puede borrar las oportunidades que perdió de recibir las gracias y volver a escribir en este nuevo año que Dios le concede todas las gracias que Él cada día le irá mostrando. Ser estrella en este mundo pasajero, en este mundo lleno de personas cometas, es un desafío. Y usted es una estrella. Que la alegría de este día tan especial se mantenga presente en todo lo que haga, en todo lo que espera y en todo lo que anhela por siempre. Haz de cada mañana una maravillosa aventura. Fija siempre tus ideales. Recibe cada día con los brazos abiertos, sabiendo que tu amigo que nunca falla está siempre en tu vida. No pienses en el futuro, referente. Tomando referencia del año pasado, porque lo que fue ayer no es más que el recuerdo de una experiencia. En cambio, este año en el que nuevamente Dios le da la oportunidad de hacer mejor las cosas. Felicidades por cada sonrisa que diste, por cada palabra de año, por el abrazo sincero que diste al hermano, por cada momento de compañía a todos los que acuden a ti. Y también por cada momento de cansancio, porque es el fruto de estar siempre en camino con pisada firme y segura, porque contigo va el amigo que nunca falla. Padre, muchas felicidades. Gracias.
Y desde ese tiempo, desde que tengo uso de razón, he visto mi vida como una bendición de Dios. Con muchísimas experiencias, como luego dicen los chavos, con metidas de pata, con equivocaciones, pero también con logros muy, muy hermosos. Y en este momento de mi vida, pues sí tuve la oportunidad de mirar hacia atrás, como lo comentaba la madre un poquito en su reflexión, y descubro todo eso. Descubro sobre todo la mano providente de Dios. Desde el día de ayer me comentaron de la misa que habían invitado a la comunidad, y curiosamente, no sé si recuerda, el año pasado también que celebrábamos una misa, tengo la impresión de que tocó el mismo evangelio, el evangelio de Marcos que hemos escuchado hoy, y que entre los varios temas que nos propone el inicio del capítulo 2 de San Marcos, uno de los temas para mí muy fuertes es el tema de la amistad, que parece ahí como un tema secundario, porque podríamos irnos, pues vámonos directo, ¿verdad?, al encuentro de aquel paralítico con Jesús, y lo que alcanzó a hacer Jesús con aquel paralítico, y descuidar esta parte primero del milagro. Y me hacía mucha fuerza y me llamaba mucho la atención desde que leí el Evangelio el día de ayer. La amistad, la verdadera amistad. Porque, como bien lo comentaba yo antes del Evangelio, el concepto de amistad está hoy en nuestro día seriamente dañado. No sé si estoy de acuerdo conmigo. Pensamos que amistad es ser cómplice, ser amigos, es aprobar todo lo que hace al otro. Ser amigo es dejar pasar inadvertidamente sus errores. Y eso no es lo que se propone en el Evangelio. Estos cuatro personajes que son fundamentales en el pasaje tienen una idea muy clara. Quieren ayudar a esta persona. ¿Por qué? Porque vive una situación muy difícil. Por el lado que lo veamos, por la marginación, por la misma enfermedad, en fin, tantas cosas que viven. Y estos cuatro están decididos a superar todo obstáculo de manera positiva. Y saben hasta dónde llega su papel. Ellos no lo van a curar. Ellos saben que no pueden hacer eso. Ellos saben quién sí puede darle este favor al enfermo. Y cuando llega el momento, lo depositan y ya no aparecen. Ya no vuelven a aparecer. Ahora sí viene el enfermo, ahora sí viene el diablo con Jesús. Y Jesús le concede lo que este enfermo necesitaba. Creo que es muy fuerte la propuesta en este tema,
porque ante esa realidad yo me preguntaba, bueno, ¿qué tan amigo soy de las personas que están cerca de mí? Cumplo con mi deber, aunque sea ministro, aunque sea sacerdote, mi deber lo debo de tener muy claro: acercar a los fieles, acercar a mis amigos a Jesús y que Él haga lo demás, que Él haga su obra, que Él les conceda lo que necesitan. Yo no lo voy a poder hacer. Creo que ese es, en resumidas cuentas, el papel evangelizador de la iglesia. Y no me refiero solamente a uno, sino a todos los que formamos la iglesia, todos los que nos reconocemos como familia cristiana. Y creo que se relaciona mucho con lo que la hermana Coquito nos ofrecía: ser, aunque la palabra suena como canal de televisión, ser estrellas, hacer cometas. Creo que ese es el gran reto, porque otros hicieron lo mismo con uno, con cada uno de nosotros. Hubo alguien, ¿verdad?, en un momento determinado de nuestra historia, y si nos ponemos a reflexionar, si nos ponemos a meditar, a echar una mirada hacia atrás, alguien tuvo esa delicadeza, alguien que sí supo ser amigo de nosotros para acercarnos a Jesús y que Jesús empezara a hacer su obra en mí y en ustedes. Es fundamental, eso es fundamental. Y por supuesto que si echo la mirada hacia atrás y en el presente descubro a esas personas que me han acercado al Señor para que el Señor haga su obra en mí, pues de verdad, de todo mi corazón, con todo mi corazón, desde lo más profundo de lo que soy, les agradezco este detalle. Que nos preocupemos de verdad por ser de verdad amigos. La corrección a veces no nos agrada mucho, pero es parte de el decirnos las cosas. Y se ha visto aquí en la parroquia gente que se ha acercado y me ha dicho: padre, mire, aquí esto y eso. Y hay que reconocerlo. Pidámosle al Señor que nos conceda ser de verdad amigos. Nunca, jamás cómplices, jamás. Aprobar por aprobar, aprobar para no meternos en un problema, no. Creo que todos estamos llamados a crecer, y una de las cuestiones fundamentales, pues, es el apoyo mutuo entre cada uno. Ustedes tienen ese deber de ayudar al que está aquí enfrente. A mí me toca estar ahora en esta parroquia, en esta comunidad. En su momento, con mucho cariño, recordamos Padre Miguel, Padre Ernesto, Padre Salinas, todos los padres que han pasado por aquí. Al rato estamos aquí y quién sabe cuánto duremos, pero tienen la obligación de acercarse y de ayudar a ser amigos, de ayudar al sacerdote a que mejore su ministerio y su vida, su misma vida cristiana, así como él lo tendrá que hacer con cada una de las personas que de verdad quieran tener ese encuentro vivo con Jesús. El amigo con mayúsculas se llama Jesús, y Él nos espera a cada uno de nosotros. Pues vamos, si les parece, la parte de la intención que les propuse al inicio, pedirle al Señor que nos conceda escalar en esa aventura de la amistad, ser profundamente amigos. El libro del Eclesiástico habla del tema de la amistad como algo
excepcional, como algo que es una conquista, como un don, como un regalo de Dios. Y damosle a Dios ese regalo, que seamos realmente amigos en cualquiera de las circunstancias, y que si hay que llamarnos la atención para crecer, adelante. La corrección fraterna es uno de los temas fuertes en la vida de la comunidad. Pedirle al Señor que demos un brinquito de lo que ordinariamente se maneja como amistad, que vayamos escalando un poquito más, cada día más, que al final podamos decir, tenemos muy buenos amigos, que juntos nos hemos acercado a la experiencia de Jesús, y la experiencia de Jesús es salvador. Aquel hombre se levantó, el paralítico del Evangelio, consiguió el favor de Jesús, y así tenemos la certeza de que cada uno saldremos más que fortalecidos de ese encuentro con Jesús. Que Dios les conceda eso. Para que al ejemplo de Jesucristo, el buen pastor, y con la fuerza del Espíritu Santo, ejerza el ministerio que es oficio de amor como guía, apacentando a esta iglesia de Dios que peregrina en la tierra. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por el Padre Higinio Javier, para que el Señor premie su entrega y dedicación, sus trabajos y desvelos, sus alegrías y sufrimientos por esta iglesia de Pocitos. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por todos los hombres, especialmente los pobres, los afligidos, los enfermos, los ancianos, los emigrantes, cuyos gozos, esperanzas, tristezas y angustias son también gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, para que se abra por el testimonio evangelizador y misionero de los cristianos al único que salva, Jesucristo. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que conscientes de su responsabilidad de buscar el bien común, sirvan al pueblo y lo guíen con su ejemplo y actuación por caminos de justicia, de verdad, de paz, de libertad y de amor. Roguemos al Señor. Por todos los hombres, mujeres, casados, solteros, mayores, jóvenes y niños, reunidos en el Señor en torno al Padre Higinio Javier, para que sepamos vivir en comunión de fe y de amor con nuestro pastor, con la ayuda e intercesión de la Virgen María y de los santos mártires. Roguemos al Señor. Pidamos también por nuestros fieles difuntos, especialmente los que recientemente han fallecido. Recordamos con mucho cariño a doña Mari, que estuvo muy cerca aquí de la parroquia. Se celebra su novenario. Vamos a pedir para que Dios la acoja a ella y a los que han partido, la acoja en su reino y le conceda la vida eterna y a sus familiares. También a los que hemos sentido su partida, que Dios les conceda ese consuelo, la certeza de que la vida eterna es alcanzada. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Oh Dios, que con misericordia sostienes a tu pueblo y con amor lo gobiernes, escucha nuestra oración para que progresemos en el espíritu de verdad y de amor. Y así un día podamos reunirnos todos en el reino glorioso de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Thank you.
estos dones. Es que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que tenemos en la casa. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Thank you.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, se bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Toma, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Y tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de la Iglesia peregrina en la tierra. Servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne todo a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo, nuestros hermanos y y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y Él, a ti, Dios Padre omnipotente, de la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos como familia a nuestro Padre, pero que esta oración sea movida por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es capaz de crear una comunión que nos inspire a dirigirnos así a Dios por lo que es por nuestro Padre. Yeah.
vivamos siempre libres de pecados, protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Que vives y reines por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz.
Vamos a agradecerle a Dios, agradecerle que nos ha llamado a la existencia, nos ha llamado a la vida, a cada uno en un momento determinado de esta historia. Gracias a Dios, son inmensamente superiores a nuestros planes. Qué extraordinario es caer en la cuenta de que Dios te llamó y te llamó a mí a la existencia. No somos obra de la casualidad. Estamos dentro de un plan maravilloso y extraordinario de Dios. Un plan que se fundamenta en el amor. Dios nos ha llamado por el amor. Somos de Dios, su propiedad, somos suyos. Antes de concluir, mi Señor, la Santa Misa, damos gracias. Gracias porque tuviste a bien llamarnos a la existencia en una familia concreta, en una circunstancias concretas, en un tiempo perfecto, perfecto porque tú lo ideaste. Gracias, Señor, porque te has valido de nuestros padres para llamarnos a lo que tanto hemos apreciado en la vida. Gracias porque detrás de la historia de cada uno de nosotros estás tú. Nos has llamado a existir, a estar cerca, muy cerca de ti. Y en ese llamado a la existencia, desde tu divina realidad, nos llamas a estar contigo de maneras distintas. Gracias por los patrimonios que hiciste aquí, porque nos has llamado a vivir ese estado de vida y ellos han respondido con generosidad, con libertad. Tantos estados de vida, Señor, que tú eres el que llama a la vida religiosa, a la vida soltera. Señor, pero tú estás detrás de cada uno de estos llamados, tú sostienes cada una de estas vocaciones, que a veces pareciera que el barco se va a hundir, que el agua nos llega al cuello, tú estás para tendernos la mano. No tengas miedo, yo te sostengo, yo te acompaño. Tú eres de mi propiedad. Gracias, Señor Jesús, porque tu amor y tu misericordia nos alcanza día a día. Porque somos alas y como una niña de tus ojos, que nos cuida, nos proteges y que entregas todo. Señor, nos queda más que agradecer porque inmerecidamente recibimos tanto regalo tuyo, recibimos tanta bendición. Ahora en los momentos de prueba, ahora en los momentos difíciles de enfermedad,
malos, pero Señor, tu gracia nos sostiene y nos acompaña. Y merecidamente recibimos de ti bendición tras bendición. Gracias, Señor Jesús, porque nos da la oportunidad en este día de levantar nuestro corazón, de alzar nuestro corazón ante ti y agradecer. Sin tu gracia no podemos avanzar. ¿Qué hubiera sido la vida de David sin tu perdón, sin tu bendición? ¿Qué hubiera significado la palabra de Moisés sin tu acompañamiento? ¿A qué hubieran sonado las palabras de Juan sin tu espíritu no lo acompañando? ¿Qué hubiera sido de José si no te hubiera escuchado, si no te hubiera puesto atención? Por eso, Señor, hoy pedimos esa compañía para lo que hacemos, para lo que llevamos a cabo en la vida. Danos siempre tu Espíritu Santo, ese que nos acompaña, que nos guía, que nos aconseja y que siempre nos acerca a ti. Y gracias también, Señor, por el don de la amistad. Queremos ser tus amigos, los que nos conocemos, con los que nos topamos, con los que conviven, con los que están cerca. Queremos ser a otros, acercarnos a Jesús, dejarte acercar por los demás a Jesús, dejarte acercar a Jesús por los demás. Y que cerca de ti, Señor, podamos descubrir toda tu providencia, todo tu amor. Bendícenos, Señor, acompáñanos. Y queremos ser eso. Decíamos hace un momento en el carro, sentirnos acogidos, protegidos, porque somos lo más preciado, somos las niñas de tus ojos. Porque tú nos observaste cuando nadie lo hizo, porque tú nos miraste como nadie nos ha mirado, porque tu mirada limpia es transparente, llena de amor y de perdón. Gracias, Señor, porque en esta noche hemos descubierto esa mirada que limpia, que transforma, que cambia. Esa mirada que fue capaz de decirle al paralítico tus pecados que son perdonados. O más aún decirle, toma tu camino y vete, queda libre. Gracias, Señor Jesús, porque esa es la experiencia que queremos tener contigo hoy y siempre. Gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones, por todos tus regalos. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales, te pedimos, Dios Todopoderoso, que defiendas del temor del enemigo a quien está redimido por la preciosa sangre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Sigamos conviviendo en la mesa física con el Padre Higinio Javier, que como pastor manifiesta la alegría de su amor, preocupación espiritual por cada uno de nosotros. De
nosotras, sus pequeñas ovejitas, recibamos la bendición de Dios. Muchísimas gracias, de verdad, por este regalote, de esta misa, de su oración. Gracias por este apoyo, no solamente ahorita, sino por los medios electrónicos, ¿verdad? Que el Facebook, que el WhatsApp, que, bueno, recibí muchos mensajitos. Gracias de verdad, y pues me encomiendo hoy y siempre a las oraciones de ustedes. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Que pasemos una muy buena noche.